Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, para compartir información que tiene que ver con nuestras chakras. Y un dato que necesitamos en este momento es cómo va a estar el tiempo, que es lo que dice el pronóstico. Áreas de inestabilidad provocarán lluvias y tormentas en toda la provincia. Más importantes serán en el centro provincial, donde no se descartan fuertes rayos e inundaciones repentinas. Precipitaciones 20 milímetros para el sur, 60 milímetros para el centro y hasta 40 milímetros para el norte. Los vientos predominantes del norte con intensidad moderada fuerte hasta 40 km por hora. No se descartan ráfagas superiores cuando se registren las tormentas. Las temperaturas cálidas desde la mañana, la máxima prevista es de 30 grados centígrados en Posadas con 34 grados de sensación térmica y la mínima de 19 grados en San Vicente. Dato suministrado por el Centro de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Muchos temas para hablar. En principio, lo relacionado con el sector foresto-industrial y este ajuste que se está implementando desde la Nación, que impacta y muy fuertemente en la actividad de las economías regionales. La noticia es que por ahora en la zona norte, la zona núcleo, la zona en donde mayor conflictividad se genera en momentos de crisis, no hay despidos ni suspensión. En un trabajo conjunto entre la provincia, empresarios y fundamentalmente los trabajadores, se busca atemperar estos malos momentos que está viviendo la economía del país. Sí se advierte que los momentos críticos van a llegar dentro de 2 meses, ¿no? Concretamente en diciembre, cuando se tiene que pagar el bono especial y fundamentalmente el aguinaldo. Todos estos temas, más estas noticias aquí. Pago a tabacaleros. Para esta semana se estima llegarán los recursos de la Nación para pagar la cuarta vuelta del retorno a productores tabacaleros. Así lo informó Carlos Pereira, subsecretario de Tabaco, y adelantó que en esta oportunidad el promedio estará en el orden de los 6 pesos para el Burley y de 3 pesos para el criollo misionero. Ya está definido, ni bien esté la resolución firmada y envíen los recursos desde Buenos Aires. Creemos que va a ser esta semana, automáticamente se va a proceder al pago, afirmó. Para tratar la coyuntura, integrantes de la Confederación Económica de Misiones se reunieron con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Adolfo Zafrán, con el objetivo de proyectar alternativas conjuntas que permitan atenuar la coyuntura. En principio, se establecería una agenda a los efectos de concretar acciones que, en la mayoría de los casos, ameritan una inminente gestión para su resolución. Bolsas económicas. El mercado concentrador de Puerto Rico trabaja en la implementación de un programa de bolsas económicas. El objetivo es que todos puedan acceder a productos de la chacra a precios accesibles. Antes de fin de año estarían disponibles. Son 40 los productores que en este momento comercializan todo lo que producen. Uso de agroquímicos. Los agroquímicos son una herramienta más del productor. Trabajar con ellos tiene su riesgo y el uso correcto es fundamental, señaló el ingeniero Mario Alsina del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales y Renovables y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones. Si el colono va a un comercio y ve una etiqueta en portugués, quiere decir que el producto fitosanitario no está registrado. Esto está totalmente prohibido. Y en Colonia Aurora crece la producción de fruta brillantada de mamón de la Caúl. Es una actividad que involucra a muchos productores y que lo lleva adelante la cooperativa Alto Uruguay. Anduvimos por ahí y registramos. Nosotros arrancamos más o menos en julio el proceso de la fruta brillantada. Y el mamón hasta ahí casi siempre ya lo tenemos terminado el acopio. Haciéndole el proceso en la sal, que tiene aproximado 40 días el encurtido, nosotros le podemos trabajar en los autoclaves, digamos en los equipos. Entonces ahí le podemos dar temperatura para poder impregnarle el colorante y el azúcar. Por esto se le hace el proceso en la sal. Ese sería el primer paso, digamos, para la fruta brillantada. Hay productores que tienen, no sé, una escala de 200.000 kilos, quizás más, y así también hay con 10.000 kilos, ponele. Entonces, por ahí algo de destacar es que este año la cooperativa hizo una inversión grande en piletones para duplicar la capacidad de acopio. Eso era uno de los limitantes antes de la cooperativa, que
tenían una capacidad de acopio de 1 millón de kilos y se quedaban ahí. Ahora, este año lo que se hizo fue aumentar la capacidad de acopio y en este momento debe haber 2.400.000 kilos más o menos acopiados, o sea, más del doble de lo que tenían el año pasado. Y también se mejoró mucho en lo que sea la genética de la semilla de los mamones, o sea, se le capacitó a la gente, ahora están invirtiendo en semillas híbridas, o sea, que tienen un mayor rendimiento de lo que tenían en años anteriores. O sea, lo que sale como mamón salado, que le sirve de materia prima a otra empresa, y la fruta brillantada, que ya sale lo que sea elaborado acá. Ya sale con el producto final ya. 40% se destina a otras provincias y el 60% queda de producción acá en Misiones sería. ¿Qué recuerda de los primeros acopios que se ha hecho de esta fruta? Y la verdad es que en un principio para nosotros fue todo novedoso, digamos. Hablamos hoy de 2.400.000 quizás. En aquella época hablamos de, qué sé yo, de 100.000 kilos, 200.000 kilos. Exactamente, era algo, digamos, muy, digamos, novedoso y la gente tampoco no lo tenía, digamos, como una opción. Digamos, por la gente plantaba mucho el tabaco, el tema de la fruta de la ananá, todas esas cosas, pero como muchos productores perdieron la oportunidad de seguir plantando tabaco, que las empresas le dieron, digamos, quizá un cupo a un productor de 100.000 plantas y lo sacaron 10 productores chicos. Entonces esa gente quedó sin opciones, digamos, para seguir plantando el tabaco. Entonces empezaron a invertir en el mamón, que hoy es una alternativa, digamos, y quizá con un rendimiento, no le digo igual al tabaco, pero es una manera, digamos, que el productor encontró de mantenerse, digamos, en la chacra y poder seguir avanzando con esto. Y por eso hoy están invirtiendo en semillas, digamos, mejorando todo eso. ¿Por qué? Porque le ven como una alternativa, digamos, en la zona acá. Hay 200 y algo productores que nos entregan, digamos, a nosotros acá en la cooperativa, que son más o menos los, le digo, hay mucho más, pero le diría así, un 200 son los que directamente nos están entregando toda la temporada. ¿Qué pasaría con los productores de mamón de no existir la posibilidad y viabilidad de los negocios que realiza Caúl? Y bueno, la verdad es que uno queda pensando muchas veces qué harían, ¿no? Porque si no puede plantar tabaco, digamos, en la parte de quizás de otros productos es muy difícil comercializar, entonces la zona es favorable para la plantación de mamón, digamos, o la ananá también, que ya no hay una escala tan grande, pero uno se pregunta realmente qué lo harían, porque hoy por hoy es una de las soluciones a mucha gente, a muchas familias, digamos. Es una manera, digamos, de la zona mantenerse, la colonia acá, digamos, porque realmente el tabaco también tiene sus crisis, como todas las otras cosas, y bueno, el mamón hoy por hoy, el productor es una alternativa. Otro tema, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria firmó la resolución 263-2018 que prohíbe la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas de carbofurán, carbosulfán, diacinón, aldicarb y dicofosol y sus productos formulados que se utilizan como terapéuticos en semilla de suelo. Además, prohíbe a partir de los 365 días de su entrada en vigencia la comercialización y uso de estas sustancias activas y sus productos formulados. A partir de esa fecha se producirá la baja automática de los productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del SENASA. Se exceptúa de esta prohibición a la formulación en gránulos de carbofurán al 10%. La prohibición tiene por objeto extremar las medidas de precaución para evitar la comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas de los productos anteriormente citados, acompañando las normas internacionales que regulan la producción, uso y comercialización de productos fitosanitarios. Decíamos que más allá de que la economía está pasando un mal momento y que esto repercute directamente en todas las actividades en el sector foresto industrial y concretamente en la zona norte, todavía no hay despidos ni suspensiones. Esto es lo que nos decía Domingo Paiva y esto es el resultado de este trabajo conjunto que viene llevando el gobierno de la provincia, los trabajadores y los empresarios, fundamentalmente para mantener las fuentes de trabajo. Por el momento no hay despido, digamos, nos tenemos nosotros información fehaciente como tuvimos en el 2016. Comparamos con el 2016, donde sí había despido,
había suspensiones, reducción de jornada de trabajo. Por recordar nomás en aquel 2016 los datos, o sea, en el mes de junio casi 100 despidos en distintas empresas, distintas ramas, tanto el terciado como aserradero. Casi 2.000 trabajadores en nuestra zona de actuación con jornada reducida. Nosotros tenemos una actuación en El Dorado, Monte Carlo, San Pedro. Si comparamos con 2016, en este momento no. La actividad está trabajando, por supuesto, con toda la incertidumbre, con los miedos también de los empresarios, pero así parada o suspensión fehacientemente nosotros no tenemos en estos momentos. Sabemos que hay primeros sondeos con el tema de exportación, que no son para muchos, no todos exportan, pero sí también sirve porque si un 30% exporta, libera el mercado interno para que otro 30 o 40% pueda ubicar su producto acá en nuestra zona, digamos, en la Argentina. Eso también tiene su buen momento, digamos, que ojalá se dé. Pero sí, nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, ya sondeo de los empresarios, como a partir del 1 de octubre y al 30 de abril ya se puede otorgar vacaciones, se está hablando también que se podría adelantar, ¿no es cierto?, o se está pensando en adelantar justamente para no tomar medidas drásticas, que es la de suspender a la persona, que sabemos que si le falta el salario al trabajador es realmente drástico, es terrible, más teniendo en cuenta en este momento donde la inflación y la canasta familiar se va para arriba, ¿no? Todos los insumos prácticamente están dolarizados, como cualquier prótesis, como cualquier otra, digamos, otro material, están dolarizados, un repuesto de una cargadora, un insumo, por ejemplo, para el rubro del terciado, en lo que es la resina, todo está dolarizado y esto realmente los costos, y también teniendo en cuenta, no solamente al empresario, sino también al trabajador, la energía eléctrica, que también tiene realmente hoy los costos. Mira, Carlos, para tener una idea, un aserradero con 30 trabajadores que hasta junio pagaba alrededor de 50.000 pesos promedio por mes, hoy está pagando, la factura de agosto fue de 180.000 pesos. Estamos hablando de energía. Imagínate, una fábrica con 130 trabajadores que venía abonando alrededor de 450 mil pesos, se fue en agosto 800 mil pesos por mes. Obviamente esto perjudica también al trabajador, porque la empresa lo primero que hace es achica el horario, reduce el horario, todo depende también de la demanda de producción. Tenemos los próximos dos meses y medio bastante complicado. ¿Por qué? Sabemos que los trabajadores están pendientes de recibir el plus vacacional, que es un dinero extra. Están pendientes de que va a llegar el aguinaldo, que también es un medio sueldo extra, para afrontar la difícil situación que está pasando el trabajador y su familia. Entonces la expectativa está difícil, porque si escuchamos que desde el gobierno nacional mismo nos está diciendo que los momentos van a ser más difíciles, es una gran preocupación que estamos teniendo, porque sabemos que va a llegar diciembre en donde se debe percibir eso, estaban esperando los trabajadores, y si no se da se va a complicar. De cualquier manera, por lo menos lo más importante es lo que hablamos al principio, si no hay suspensión, si se sigue trabajando, esperemos que lleguemos a ese momento, diciembre, y se pueda percibir lo que corresponde en tiempo, al menos para seguir paliando la situación y tirando este momento tan difícil que se está atravesando. Y este año la Nación ratificó de que no va a haber subsidios para esta nueva campaña de vacunación contra la aftosa que ya está en marcha. Por lo tanto, en la provincia, tanto el gobierno, el Estado misionero, como las distintas asociaciones deben hacerse cargo de los costos. Y esto es todo un tema, teniendo en cuenta que tenemos muchísimos, pero muchísimos minifundios en la provincia. Desde la Asociación Ganadera Libertador General San Martín se va a cumplir con esto que exige la Nación. Tenemos por delante a nivel de Asociación Ganadero el desafío de hacer una vacunación contra la aftosa, que estamos teniendo dos limitaciones. Por un lado, el precio, que se ha duplicado respecto al año anterior, y por otro lado hay alguna noticia sobre que no puede haber las dosis suficientes, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo podemos cumplir con este requisito que es fundamental para la sanidad del rodeo, ¿no? No solo de Misiones, sino de todo el país.
Lo que sí está complicado en cuanto a la producción son los costos de los insumos, la terminación de los animales que se hace a maíz, realmente han tenido unos costos. Todos sabemos lo que ha escapado el dólar, se ha duplicado, el valor del maíz se ha duplicado y el precio de la carne, el aumento ha sido mínimo. Y que por otro lado, dada la situación general, tampoco se puede aumentar al doble la carne. Y bueno, entonces ese sí es un tema complicado para la producción ganadera. Notamos una caída en las ventas, notamos que la gente se ajusta un poquito más y entonces obvio que tampoco uno tiene que acompañar con el tema precio lo que la demanda puede pagar, porque tampoco no es poner cualquier precio porque entonces no vamos a vender nada. Tenemos un aspecto importante que ya ahora, con el cambio de estación, con la primavera, el sol, la lluvia, vamos a tener un poco más de pasto, nos ayuda a mejorar nuestro rodeo, pero por lo demás la parte económica no la podemos manejar nosotros y es lo que tenemos que aguantar, digamos. Habría que pensar en el tema del maíz, plantarlo acá, ¿no? Y es una alternativa. Yo sé que a niveles del gobierno están planteando, pero realmente la situación productiva de Misiones, las superficies son complicadas, el costo de implantación del maíz es complicado. Entonces, podríamos producir maíz, pero no va a alcanzar para todas las necesidades que tenemos. Entonces, hay que encontrarle algún sustituto que sea de producción local y que nos facilite tener un menor costo. Lo que sí es un convencimiento que ya tenemos nosotros es que para que tenga una terminación como ya el consumidor está acostumbrado, necesitamos suplementar. Solamente a pasto es muy difícil o tenemos que tener muy poca cantidad y muy buenas pasturas para terminar los animales a pasto. Entonces, en la medida que tenemos que suplementar y los costos de suplementación nos complican. Nosotros a nivel de asociación, bueno, nos vamos a mantener, vamos a continuar haciendo nuestra producción y como siempre o tantas veces ha ocurrido, vamos a esperar que mejore la situación. Cotizaciones del Mercado Central de Misiones de este martes para los productos extraprovinciales. La selga en atado de 8 kilos se vendía a 100 pesos. El ajo ristra de 50 unidades. El grande a 450. El chico a 200 pesos. La banana ecuatoriana por caja de 20 kilos a 820. La brasileña a 450. La nacional a 350 pesos. Todo por caja de 20 kilos. La cebolla bolsa de 20 kilos a 200 pesos. La blanca a 580. La de color a 480 pesos, también todo por bolsa de 20 kilos. La cebolla de verdeo, el atado de 1 kilo y medio a 50 pesos. El cebollín, bolsa de 20 kilos a 170 pesos. La frutilla, bandeja de 5 kilos a 400 pesos. El huevo blanco, caja de 30 docenas a 1.100 pesos. La lechuga repollada, jaula de 12 kilos a 250 pesos. El maíz, bolsa de 20 kilos a 140. La manzana verde, caja de 20 kilos a 780, al igual que la roja, también por caja de 20 kilos. El morrón rojo, caja de 8 kilos a 720. Y el verde, también por caja de 8 kilos a 450. La papa blanca, bolsa de 20 kilos a 250. Y la negra, 210, también por 20 kilos. El tomate cherry, caja de 5 kilos a 550 pesos. El perita, caja de 20 kilos a 750. Y el patense, a 800 pesos, también por 20 kilos. Y el zapallo, bolsa de 15 kilos a 300 pesos. En lo que hace a la producción misionera, la selga se vendía por docena entre 120 y 100 pesos, la cebollita de verdeo por docena entre 50 y 45 pesos, la chaucha corta, bolsa de 10 kilos entre 380 y 350 pesos, la lechuga por docena entre 120 y 100 pesos, la mandarina por cajón de 18 kilos entre 250 y 230 pesos, la mandioca por cajón de 20 kilos entre 120 y 100 pesos, el perejil por docena entre 50 y 45 pesos, la remolacha por docena entre 150 y 130 pesos, el repollo blanco por docena entre 150 y 120 pesos y el repollo corazón de buey bolsa de 12 kilos entre 150 y 120 pesos. Y por último, el zapallito, caja de 14 kilos, se comercializaba a 180 pesos. Precios del Mercado Central de Misiones de este martes. Esto de interés, este domingo es el Día de la Madre y productores y emprendedores del Mercado Concentrador Zonal de Posadas se preparan con regalos y productos frescos. Los emprendedores del sector varios comentaron que trabajan en propuestas creativas para que aquellos que desean hacer un presente se encuentren con variedad y buenos precios. Karina Molina, por ejemplo, contó que esperan a clientes con almohadones, con mensajes para mamá que parten desde los 100 pesos. Ángela Benítez, artesana del sector varios, relató que posee un stock
caminos de mesas, tazas sublimadas con mensajes especiales a partir de 100 pesos, repasadores de 50 y almohadones desde 100 pesos. Ariel Verón señaló que tiene cajas de té, colgantes y llaveros y aclaró que quienes busquen productos personalizados pueden hacer su pedido de manera anticipada. La oferta es muy variada, los precios son accesibles y es una buena oportunidad para apoyar la producción de productores y artesanos misioneros. La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil. Y para el año que viene va a estar en funcionamiento esta ampliación del Centro Tecnológico de la Madera. Ahí hubo una inversión muy, pero muy importante en el marco de la ejecución del programa de competitividad y sustentabilidad forestal. Lo concreto que en esta ampliación se incorporaron maquinarias de primera generación porque se quiere trabajar en la primera transformación de la madera. Y estuvieron ahí recorriendo las instalaciones docentes y alumnos de la Universidad del Este del Paraguay. Tenemos la visita de la carrera de agronomía de la Universidad del Este de Paraguay. Firmamos un convenio con la Facultad de Ciencias Forestales. Ellos vienen con la asignatura de silvicultura para ver todo el desarrollo forestal en la provincia. Estuvimos recorriendo a algunos productores y hoy le traje acá al Centro Tecnológico de la Madera para que ellos vean también todo lo que es la instancia de capacitación en ambiente de trabajo en el área de la industria de la madera. Mucha gente de Paraguay, Bolivia, de otros lugares en lo que significa capacitación de lo que es la forestoindustria, siempre vino al Centro Tecnológico, es un sello de garantía. Bueno, actualmente las carreras que se tienen en Paraguay se están acreditando por el CONES, está habilitando las carreras, que es nuestro organismo rector inicialmente, y la ANEAES, que es la que está haciendo la acreditación de las carreras por niveles de calidad que tengan en la formación y tendiendo un poco a la formación de competencias, cosa que acá ya se está aplicando en este centro tecnológico y es bastante interesante las experiencias que tienen para poder copiarlas, llevarlas, aplicar con los chicos, principalmente con el componente práctico direccionado a una formación del trabajo directamente. Y nos viene como una oportunidad para investigación más que nada. En mi caso particular lo direcciono a investigación multidisciplinar. Nosotros tenemos varias facultades, es una universidad que cuenta en este momento con en nuestra sede con 11 facultades y lo trabajamos de manera multidisciplinar. Traemos la carrera de agronomía en este momento para poder trabajar en conjunto también, que acá hace poquito se abrió la carrera de agronomía en la Facultad de Ciencias Forestales, y también ver un poquito lo que es el lado fronterizo, porque quieras o no, pasamos la frontera y conocemos otra realidad, y esa es una de las cosas que quisimos traer, mostrarle a los chicos. Ya el interés del convenio lo venimos teniendo hace 3 años, ya tuvimos un convenio de palabra, pero no lo estábamos formalizando. Fuerte aumento de la carne. El precio de la carne mostró un incremento que osciló entre el 56 y el 33% en el mes de septiembre, de acuerdo al último informe publicado por el Instituto de Promoción de la Carne Argentina. La carne de pollo es la que registró el mayor aumento con un 56%, mientras que las carnes de origen porcino aumentaron un 39 puntos porcentuales y la que menos aumentó es la de origen vacuno, que quedó en un 33%.
reducción de pérdidas. La Cámara de Senadores de la Nación formalizó por ley el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, creado en la órbita de la cartera agroindustrial. Además, modificó el régimen especial para la donación de alimentos, conocida como la Ley Donal, que incorpora la nueva visión de la responsabilidad del donante, excluyéndose la responsabilidad objetiva contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Mesa de Competitividad Citrícola. La semana pasada se concretó una nueva reunión de la Mesa de Competitividad Citrícola, durante la cual se trataron temas como la formalización laboral, tributaria y sanitaria de protección contra el HLB, los costos internos, la apertura de mercados y la infraestructura. Durante el encuentro se firmaron dos convenios entre Fondagro y Afinoa por fondos para el manejo de barreras contra el HLB. Y ayer se recordó el Día de la Alimentación, por eso desde Agricultura Familiar se montó una carpa en donde los productores de distintos lugares de la provincia pudieron comercializar y fundamentalmente hablar con sus clientes sobre la agricultura sustentable y agroecológica. El rol de la mujer en la alimentación es fundamental, porque nos interesa seguir contribuyendo a la toma de conciencia, por un lado, de producir nuestros propios alimentos y por otro lado, de que empecemos a modificar nuestros hábitos alimentarios. Si sabemos que nosotros encabezamos el ranking de obesidad, la verdad que tenemos que empezar a hacer acciones para revertir esa situación. Y esas acciones nos comprometen a todas las instituciones, a todos los organismos, no solamente a salud pública, ni solamente a educación, sino creo que es una tarea de todos los organismos del gobierno de la provincia. Así que esperamos que la jornada de hoy contribuya un poquito más a generar conciencia de que los misioneros tenemos que comenzar a alimentarnos como corresponde, alimentarnos bien para tener salud. Horticultura y cultivos intensivos. Está abierta las inscripciones para cursar la Tecnicatura Superior de Horticultura y Cultivos Intensivos. Se trata de una carrera de 3 años de duración que otorga títulos de validez nacional y que se dictan en el Profesorado de Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capiobí. Curtido orgánico de cuero ovino y caprino. Del martes al jueves de la semana que viene, en el INTA de Posadas tendrá lugar el primer curso provincial de curtido orgánico de cuero ovino y caprino. Es organizado por la Mesa de Gestión de la Cuenca Ovina de la Zona Sur de Misiones y Proyecto Profender Profam, los destinatarios agricultores familiares de la Zona Sur de Misiones. Comercialización digital, organizado por la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones. Este jueves en Alem tendrá lugar una nueva capacitación en el marco del ciclo de buenas prácticas para la comercialización digital. El objetivo, el entrenamiento para el fortalecimiento de los emprendedores. Son 4 encuentros. Fotografía de productos, marketing digital y redes sociales, pago electrónico y venta online y flyer para redes sociales. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, como siempre, para charlar de estas cosas que a nosotros nos interesan. Pero no se vaya, quédese, ya viene Anita y Jorge con Hola Misiones y toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día.